hoy 29 de agosto del año 2022. Nos enaltecemos en presentar este programa especial en el marco del cumplimiento de los 166 años de creación y vida institucional de nuestra primera Casa Superior de Estudios, la UNAPUNO. En ese entender, le damos la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia, que es presidida por el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, propiamente también el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. Nos honra con su presencia el día de hoy también el profesor Ciriaco Díaz Arestegui, alcalde de la provincia de Lampa. Propiamente también el profesor Roger Noel Colquerimachi, regidor de la Municipalidad Provincial de Lampa. Los señores decanos, docentes, jefes de oficina, plana administrativa y estudiantes de las diferentes facultades y escuelas profesionales que el día de hoy nos honran con su presencia en tan importante ceremonia protocolar que inicia siempre respetando el protocolo de enaltecer nuestros colores patrios a través del izamiento del pabellón nacional. En tal sentido, invitamos a nuestra primera autoridad universitaria, el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad, quien escoltado del doctor Mario Cuentas Alvarado y el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, nuestras principales autoridades tendrán el alto honor de realizar el izamiento del pabellón nacional. Por nuestras primeras autoridades universitarias. De esta manera, vemos orgullosos, flameando en lo alto del cielo, nuestra bandera bicolor, la bandera de nuestra patria, el Perú. Enseguida, respetuosamente, solicitamos a los asistentes a poder quitarse las prendas de la cabeza para así realizar honores a nuestra patria, el Perú, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional.
Damas y caballeros, ¡viva el Perú! Muchísimas gracias. Continuando con este importante acto protocolar, invitamos enseguida al doctor Mario Cuentas Alvarado, quien acompañado del doctor Paulino Machaca Ari y el doctor Ariel Velasco Cárdenas, efectuarán el izamiento de la bandera de la región de Puno. De nuestra región de Puno, que hermana, por supuesto, a nuestras provincias del altiplano puneño. Acto seguido, invitamos también al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, quien junto a nuestro rector, el doctor Paulino Machaca Ari, y el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, tendrá a bien realizar el izamiento de la bandera de la provincia de Puno. Recordando así el nacimiento del Imperio Inca de esta hermosa ciudad de plata. Enseguida solicitamos a los asistentes a poder entonar las sagradas notas de nuestro himno a Puno.
presentes, ¡viva Puno! De esta manera se viene desarrollando esta importante ceremonia en cumplimiento de los 166 años de aniversario de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Enseguida, queremos invitar también al doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Asimismo, invitamos a nuestras primeras autoridades universitarias a que puedan acompañar al doctor Vladimiro Ibáñez a realizar el izamiento de la bandera de la Universidad Nacional del Altiplano. Percibir flameando la bandera de nuestra alma mater en una fecha trascendental como la de hoy, en donde luego de 166 años de trayectoria la vemos encaminada por el sendero del éxito, formando profesionales probos al servicio de nuestra sociedad y convirtiéndose en una de las universidades más prestigiosas de nuestro país. En este contexto de gratitud y alegría por nuestro aniversario institucional, ponemos a conocimiento de la Magna Audiencia el importante acto de develación de la escultura de Enrique Torres Velón. Nuestra Universidad Nacional del Altiplano tiene un amplio desarrollo histórico, con 166 años de creación y 60 años de reapertura. Desde aquel entonces, las acciones implementadas por el Comité Pro Reapertura de la Universidad de Puno se sumaron diferentes parlamentarios puneños, quienes se dedicaron a elaborar sendos proyectos de reapertura. El primer proyecto fue elaborado por el ilustre maestro y senador puneño José Antonio Encinas. Un segundo proyecto impulsado por el senador Carlos Barrera. Asimismo, los diputados puneños Teófilo Monroy Solórzano, Fernando Manrique y Roger Cáceres Velázquez presentaron el 20 de noviembre de 1957 ante la respectiva Cámara de Diputados el tercer proyecto de reapertura. Y así, como sucedió en los anteriores proyectos, después de pasar a las comisiones de Educación, Hacienda y Presupuesto, no lograron prosperar. Finalmente, el senador puneño Enrique Torres Velón presentó al Congreso de la República en diciembre de 1958 el último proyecto, al que se le denominó el Proyecto Torres Velón. El proyecto, después de ser aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, se convirtió en la Ley número 13516, promulgada por el Congreso de la República y firmada por el Presidente de la República, Manuel Prado, el 10 de febrero de 1961. Como consecuencia de la citada ley, la Universidad de Puno se reaperturó como Universidad Nacional, bajo la denominación de Universidad Técnica del Altiplano. En conmemoración a ello, hoy recordamos al honorable senador puneño, el ingeniero Enrique Torres Velón, promotor de la reapertura de nuestra universidad, a quien inmortalizamos a través de una escultura su presencia eterna en el patio central de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Es menester indicar que para nuestras autoridades universitarias es importante el reconocimiento de los que hicieron historia en nuestra alma mater. Es por ello que a través de su iniciativa se ha propiciado la remodelación del patio central y la nueva escultura del senador Enrique Torres Velón, que el día de hoy será puesta en develación bajo el marco de nuestro 166 aniversario.
En ese sentido, queremos invitar al licenciado Guillermo Flores López, jefe de la subunidad de mantenimiento y producción de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, para que tenga bien darnos las especificaciones de este magnífico proyecto. Lo recibimos con cálidos aplausos. Doctor, licenciado, ponte la vista. Señor rector, doctor Paulino Machaca Ari, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, profesor Ciriaco Díaz Arástegui, alcalde de la provincia de Lampa, señores decanos, autoridades de los órganos de gobierno de nuestra universidad, señores funcionarios, señores docentes, queridos estudiantes, compañeros administrativos, también compañeros del equipo representativo de nuestra universidad, tengan muy buenos días. En estos 166 años de creación de nuestra universidad, para la subunidad de mantenimiento, es un orgullo haber participado en esta remodelación de nuestro parque, como denominado como actividad de mantenimiento de la Plaza Enrique Torres Belón de nuestra ciudad universitaria, en el cual se participó conjuntamente con la unidad ejecutora de inversiones. Inicialmente tuvimos la participación del ingeniero Gino Lacchi. Posteriormente también la participación del doctor Roberto Quispe Zapana. A esto también queremos resaltar la participación de las diferentes unidades de nuestra universidad, la oficina de planificación, la oficina de logística, también la oficina de recursos humanos, mediante la unidad de seguridad y limpieza, que han estado permanentemente vigilando y cuidando esta linda plaza. Me toca a mí hacer una descripción de la remodelación. Como unidad ejecutora tenemos la Universidad Nacional del Altiplano, ejecución, la subunidad de mantenimiento y producción. Fue por administración directa, tenemos como supervisión de obra al ingeniero Arturo Montesinos Vallavares, y también como presidente de obra al ingeniero Ronald Quispe Condori. Según el presupuesto del expediente técnico, se tuvo un presupuesto de 174.051 soles. Queremos resaltar, autoridades universitarias, que el parque se hizo en dos momentos. Se inició esta obra en el mes de abril. Para amenizar los gastos se solicitó material, se puede decir, en stock, para el cual debo resaltar también la participación directa de los compañeros del almacén central, que nos brindaron todas las facilidades para que puedan proporcionar los materiales respectivos. El objetivo de la actividad es mejorar la infraestructura de recreación de la Plaza Central de la Universidad. Vemos que da mucho mejor aspecto. La subunidad de mantenimiento tiene comprometido mejorar también la iluminación y las áreas verdes. Esto permanentemente.
Bueno, hay aspectos todavía, señor rector, autoridades universitarias, que vamos a continuar desarrollando en embellecer nuestro parque. A esto, la unidad de mantenimiento ya tiene previsto ya las actividades que se van a desarrollar. Es todo lo que tengo que manifestar, señores autoridades, y se deja al criterio del parque de la ciudad universitaria. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Guillermo Flores López, jefe de la subunidad de mantenimiento y producción de nuestra universidad. En tal sentido, permítame también invitarle a que tome la palabra al escultor Millar Llanque Rodríguez, artista que ha hecho posible la construcción de este monumento tan importante para nosotros. Lo recibimos con cálidos aplausos. Bueno, agradecer primero a todas las autoridades que hicieron posible este trabajo conjunto de toda la universidad y encontrarme con muchos amigos después de mucho tiempo. Yo fui estudiante acá de la universidad, de la Escuela Profesional de Arte. En esos tiempos mi escuela era joven, teníamos dificultades, pero siempre teníamos la ansia de poder trabajar, ¿no? Y es así que en esa época yo elaboré la escultura anterior que estaba aquí en el mismo parque. Lo hice con una forma de reconocer todo el trabajo del ingeniero Enrique Torres Belón. Y ahora volver después de más de 10 años y mostrarle a la universidad que me he esforzado para poder mejorar en mi carrera. He estudiado, me he especializado en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y para elaborar la escultura de Enrique Torres Belón primeramente lo he elaborado en piedra de mármol. Esto tiene una perdurabilidad eterna. No obstante, para hacer una escultura yo investigo bastante, no solamente la parte física, sino la psicológica. Y así es que pude hacer la composición. Como pueden ver, después de la develación va a tener un gesto de amabilidad, porque Enrique Torres Belón es y será un referente para todas las autoridades de Puno. Y deseo que disfruten esta obra como yo la disfruté haciendo durante 4 meses. Gracias. Agradecemos las emocionadas palabras del escultor Millar Llanque. Acto seguido, invitamos también a tomar la palabra al profesor Ciriaco Díaz Arestegui, alcalde provincial de Lampa, que el día de hoy nos honra con su presencia en esta ceremonia central. Lo cogemos con cálidos aplausos. Desde la ciudad rosada de Lampa, tierra del insigne hombre Enrique Torres Belón, a nombre de la Municipalidad Provincial de Lampa, venimos trayendo el saludo a nuestra primera autoridad universitaria, me refiero al doctor Paulino, que creo que los destinos de esta universidad, en compañía de todos los docentes, está por el mejor de los caminos. El día de hoy venimos a hacer el acompañamiento de la develación del insigne hombre Enrique Torres Belón. Hablar de Enrique Torres Belón nos ocuparía mucho tiempo. Sin embargo, para nosotros los lampeños es un gran orgullo, una gran satisfacción que un hombre de esta talla
del senador, primero diputado por Lampa, luego senador de la República, haya tenido que preocuparse por un tema muy importante, cuál es la reapertura de esta primera casa de estudios, que es la Universidad Nacional del Altiplano. Estoy seguro que nosotros venimos trayendo el saludo, el aliento y el compromiso de que esta universidad debe seguir por las sendas para llegar a seguir manteniendo ese prestigio, esa honra que tiene esta casa de estudios, donde alguna vez también tuve la oportunidad de estar en estas aulas y también en ese internado, que mucho lo recuerdo. Señor rector, señores funcionarios, solamente queremos decirles de que esta universidad, la casa de estudios de todos los hombres y mujeres de la región Puno y de la región del país, siga manteniendo ese prestigio que solo ha tenido, siga manteniendo esa hospitalidad a todos los estudiantes de la región Puno, para que Puno tenga que decir: soy egresado con todo orgullo de la Universidad Nacional del Altiplano, donde Enrique Torres Delón tuvo que poner un grano de arena para la reapertura. Son 65 años de la reapertura, y creo que el mejor reconocimiento a los hombres y mujeres que han ido por la región Puno es lo que hizo nuestra primera autoridad universitaria el día de hoy, de velar este monumento y reconocimiento eterno a nuestro hijo de Lampa, Enrique Torres Belón. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del alcalde provincial de Lampa, el profesor Ciriaco Isidro Díaz Arestegui. Enseguida tenemos también las palabras centrales a cargo de nuestra máxima autoridad, el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad, a quien vamos a recibirlo con cálidos aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Caimiro Ibáñez, director de la escuela de posgrado. Profesor Ciriaco Arestige, alcalde de la provincia de Lampa. Distinguidos señores decanos de facultad, señores estudiantes, miembros de consejo universitario, señores funcionarios de la universidad, señora directora de escuela profesional, colegas docentes, personal administrativo, jóvenes y señoritas estudiantes, pueblo de Puno. El día de hoy, 29 de agosto del 2022, es un día histórico para la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy celebramos 166 años de creación de la Universidad Nacional del Altiplano, la primera casa de estudios de la región de Puno, que tiene gran prestigio gracias al trabajo de todos. En los últimos años, como podemos ver el día de hoy, la universidad ha avanzado muchísimo, ha crecido, ha mejorado, se ha innovado, y prueba de ello, el día de hoy entregamos a la comunidad universitaria y al pueblo de Puno un nuevo patio central de la universidad, totalmente renovado, mejorado y modernizado e innovado. Y también el día de hoy develamos la escultura de nuestro insigne senador puneño Enrique Torres Belón, un gran hombre, un gran profesional que ha trabajado mucho por la región de Puno, ha trabajado mucho por Lampa y los pueblos del sur del país, ha trabajado mucho por el desarrollo del Perú. Y en ese sentido, el día de hoy hacemos un reconocimiento especial por la reapertura de la Universidad Técnica del Altiplano. Hoy
este año 29 de abril celebramos la reapertura de la universidad por este insigne senador y gracias a la lucha unitaria del pueblo de Puno. Hoy la universidad viene formando mejores profesionales, garantiza una educación de calidad y el desarrollo de la investigación científica. Por ello, distinguidas autoridades, colegas docentes, jóvenes señoritas y estudiantes, desearle feliz aniversario y que viva la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de nuestro señor rector, el doctor Paulino Machacaari, en esta fecha tan trascendental de los 166 aniversario de nuestra alma mater. Acto seguido, procedemos a efectuar la develación de la escultura del ingeniero y senador puneño Enrique Torres Belón, que será perpetrada por nuestras autoridades universitarias. Invitamos al doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra universidad, quien acompañado del doctor Mario Cuentas Alvarado, el doctor Ariel Velasco Cárdenas y el doctor Vladimiro Ibáñez, tendrán a bien develar este importante monumento. Todavía puedo pasar, Esta es la develación de la escultura, el monumento de Enrique Torres Belón, para el aplauso de nuestra familia universitaria. Foto. Invitamos a nuestras autoridades universitarias a poder efectuar una fotografía institucional que inmortalizará este momento tan importante. Para que puedan salir todos con toda la plataforma. Ahora una sin barbijo, por favor. De esta forma se da por inaugurada el patio central de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno y por supuesto la imagen del senador puneño, emblema de nuestra universidad, Enrique Torres Belón. Fuertes los aplausos en este acto tan importante.
mano derecha levantando. La izquierda, mira, la izquierda es la que levanta Torre Belón. A ver, la izquierda, como el monumento, a ver, como el monumento. A ver, miren un vistazo al monumento y vamos a hacer algo similar. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestras autoridades universitarias, acompañados de nuestros señores decanos, a poder tomar sus posiciones iniciales, por favor. Invitamos a nuestras autoridades a que puedan tomar su ubicación inicial. Y en ese sentido, una vez más, queremos agradecer la presencia de nuestras autoridades políticas y también del artista que el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, nos honran con su presencia. En ese margen, nuestra máxima autoridad universitaria, el doctor Paulino Machaca Ari, entregará un presente al profesor Ciriaco Díaz Arestegui, alcalde de la provincia de Lampa, quien el día de hoy nos honra con su visita. Es la escultura de Enrique Torres Belón en miniatura, el cariño de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, que por supuesto se llevará hacia los lauros de la provincia de Lampa. Continuando con esta ceremonia protocolar, vamos a efectuar también un merecido reconocimiento al Club Deportivo Universitario, que en estas últimas semanas nos ha llenado de orgullo por su clasificación a la etapa nacional. Vamos a presentar a su nombramiento del Consejo Directivo, que por acta de Asamblea General del 24 de febrero del 2022 se nombró al Consejo Directivo como presidente, al docente Wilber Paredes Ugarte como vicepresidente, a Wilber César Calcina Ponce, de la misma forma en calidad de fiscal, Verónica Llanos Condori. También invitamos en calidad de tesorero a Julio Pedro Quispe Aymachoque, en calidad de protesorero también a Adelaida Giovanna Vista Salas, en calidad de secretario al señor Dalmiro Aurelio Cornejo Olarte, también a Gerson Eder Arce Santos, Efraín Yucramamani, también a José Carlos Fendori Quispe, en calidad de tercer vocal a Pedro Carlos Boyanca Medina, cuarto vocal Gino Francisco Laque Córdoba. Ellos son el consejo directivo del Club Deportivo Universitario, quienes llevan adelante este equipo deportivo, los mismos que serán reconocidos el día de hoy por nuestras autoridades universitarias. Gracias.
esta manera nuestras autoridades universitarias efectúan el reconocimiento merecido. Al Consejo Directivo del Club Deportivo Universitario. Muy bien, en este sentido también invitamos ahora a los deportistas calificados del Club Deportivo Universitario, a quien vamos a recibirlos con cálidos aplausos. Invitamos a Franco Laín Macedo Remachi. De la misma forma, a Junior Jesús Cotrado Mamani, a José Antonio Palacero Dávila, a Miguel Ángel Salamanca Balcona, también al deportista Junior Francisco Cosio Roque, al deportista Roselvit Vargas Pagosonco, también al deportista Alex Wilson Centeno Mamani, a Elmer René Quispe Mamani, por supuesto también a Edwin Ever Alejo González, a Bel Yasmani Mamani Guamán. De la misma manera, al deportista Aldair Pacherres Paz, a Jorge Flores Condori, de la misma forma a José Alberto Miranda Sánchez, Edward Roy Agassi Mamani, a Romario Paz Ayucra, propiamente también a John Alexis Sonco, a Walter Aldair Carvajal Mamani, también al estudiante Luisao Cristian Callahuilla Rojas, a Félix Rivaldo Turco, a Yusmer Morales Juculaca, Mauricio Valdés, Luis Alonso Roca, a Jerry Elmer Chalcovilca, a Jefferson Bustín Zapilco, al deportista Edson Itmejara Franco, también a Marlon Macedo Limache, Paul Rodrigo Mamani, a John Gerardo Vilca Mamani y por supuesto a Rubén Gonzalo Condori Hualpa. Bien, quisiéramos felicitarlos por este logro que han defendido los colores de la Universidad Nacional del Altiplano y especialmente celeste y blanco de la universidad. Bien, en el día central del aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano quisiéramos hacer el reconocimiento y felicitación al Club Deportivo Universitario. Jóvenes estudiantes universitarios talentosos que han defendido los colores de la UNA Puno y han representado a nuestra ciudad de Puno. Felicitaciones, la universidad los reconoce y los felicita. Y sigan logrando logros muy importantes en esta etapa nacional del fútbol profesional Copa Perú. Felicitaciones. Vamos a condecorar. De esta manera se efectúa el reconocimiento al Club Deportivo Universitario. En ese sentido tenemos también las palabras del capitán del Club Deportivo Universitario, Miguel Salamanca. Lo recibimos con cálidos aplausos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra prestigiosa universidad. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Autoridades presentes. Mención especial al doctor Edgar Callahuanca Ábalos, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Personal docente, administrativos, compañeros del Club Deportivo Universitario. Es grato para mí el día de hoy dirigirme por los 166 aniversario de nuestra prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano para darles a conocer que el club viene trabajando desde un 15 de febrero. A la fecha hemos conseguido un logro muy importante que es clasificar a la etapa nacional después de
casi 17 años. Hemos trabajado muchas veces en lluvia, bajo el fuerte sol, y es grato para nosotros recibir este reconocimiento. Hemos empezado en una etapa distrital donde hemos salido subcampeones, hemos podido avanzar a una etapa provincial donde hemos salido campeones, y en esta oportunidad también hemos logrado clasificar a una etapa nacional. Falta definir aún al campeón, al subcampeón, y en nosotros está seguir demostrando que el equipo puede llegar a mucho más. Esperamos, y el día de hoy quiero hacer y renovar el compromiso que cada uno de mis compañeros tiene para seguir adelante, para que esta clasificación, esta etapa nacional, no solamente quede acá, sino que podamos seguir avanzando y lograr nuestro objetivo, que es traer el fútbol profesional. No es lejos de la realidad, con el apoyo de las principales autoridades, de los docentes, personal administrativo, alumnado, esperemos que este logro se haga realidad. Solamente, y decirles nuevamente que el compromiso que cada uno de nosotros tenemos está latente, y muchas gracias por este reconocimiento. Agradecemos las palabras del capitán del Deportivo Universitario. Sin la sapiencia, nada de esto sería posible sin la sapiencia y el conocimiento y el apoyo constante del comando técnico del Club Deportivo Universitario, liderado por el doctor Pedro Carlos Boyanca Medina, director técnico del equipo universitario, a que también lo invitamos a poder ser reconocido por nuestras autoridades, propiamente también al doctor Basílide Ávila Espuma, asistente técnico, a quien los recibimos con cálidos aplausos. También invitamos al doctor Walter Ferro Maigua, kinesiólogo del equipo. Lo recibimos con cálidos aplausos. Es el comando técnico del universitario, quienes el día de hoy son reconocidos en nuestro 166 aniversario de vida institucional. Eso lo tengo. El cariño de nuestra familia universitaria para el club universitario a través de los aplausos que se sientan por más logros y victorias para nuestra universidad. De esta manera hemos concluido con la primera parte de nuestro programa en el marco de nuestro 166 aniversario. Enseguida invitamos a nuestras autoridades universitarias, a los decanos, docentes y magna concurrencia presente, a poder dirigirnos al salón de eventos de nuestra universidad para continuar con la ceremonia central de aniversario. Muchísimas gracias. Somos Universidad Nacional del Altiplano Puno, alma mater de los puneños. Thank you.